Hi Marisela, welcome. Good evening. Hi teacher, good evening. How are you? Hi, and you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Bien, gracias a Dios. Ya en casi. Excelente, ya listos para descansar. La clase. Y la clase, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en plataforma? Voy por el módulo 5. ¿La sección 5? Sección 5. Ah, ok, perfecto. Vamos bastante bien. Nice. Sí. Excellent. Ok. Vamos a esperar un par de minutitos a que los demás compañeros terminen de llegar. Sí, es verdad que esas clases van a finalizar cuando la siguiente semana. Sí, el jueves. El jueves termina y el jueves a medianoche es la última fecha para finalizar toda la plataforma. Uh-huh. ¿El jueves 17? Sí. Uh-huh. ¿Y el examen, si terminó la plataforma, por decirle algo, el domingo puedo hacer el examen? Sí, sí, no hay ningún problema. Uh-huh. Sí, hay bastantes personas que a las 2 semanas ya han terminado la plataforma y no hay ningún problema. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Y usted aprovechando el tiempo puede iniciar, no hay problema. Uh-huh. Hi, René. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine, yeah. Ready. You ready? Excellent. Nice. Nice, nice, nice. ¿Qué tal, René? ¿Cómo vamos con la plataforma? Pues, gracias a Dios, ya bien, teacher, ya... Entré a la número 5. Ah, ok. Vamos bastante bien. Ajá. Ajá. Ya este fin de semana voy a avanzar un poco más. Ah, ok. Perfecto. Uh-huh. Nice. Thank you so much. Uh-huh. Ok, vamos a esperar un par de minutitos que aparezcan un par más. Y luego hacemos un pequeño review. Y empezamos a practicar lo del día de ahora, ok. Hi Wilber, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi, good night. I'm fine. Hello, excellent. Nice to hear you one more time. ¿Qué tal, Wilber? ¿Cómo va la plataforma? Pues bien, iniciando la cuarta hoy. Ah, ok, perfecto. Nice, vamos bien entonces. Excellent. Sí, sí, vamos ahí el día. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Nice. Ok, solo voy a esperar una persona más y vamos a iniciar, ok. Perfecto. Thank you. Hello, Karen. Good evening. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. Nice to see you. Hello, Enrique. Welcome to the class. Hello, Clelia. Also, welcome to the class. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine. Excellent. Are you ready for the class? Yes. Excellent. All right, people. Bueno, gracias a todos por estar acá. Hello, Enrique. Welcome. Bienvenido. All right. So, gracias por estar acá. Ok, gracias por hacer el tiempo. Y vamos a iniciar. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso. Mientras sus demás compañeros terminan de incorporarse. Ok, así que. Vamos a empezar con algo súper fácil. Le voy a decir un frequency adverb, ¿ok? Recuerde los frequency adverb que estuvimos viendo el día de ayer.
se lo voy a decir de orden de más frecuente hasta el menos frecuente. Teníamos, recuerde que teníamos always, okay, que sería el 100%. Usually, okay, que sería ahí un poco menos, ok. Tenemos el often. Recuerde que en ese caso solamente decimos la palabra sin la letra T, ok. Often, often. Luego tenemos sometimes, ok. Sometimes. Luego teníamos hardly ever, hardly ever, y el cual también lo podemos sustituir por rarely, ok, que sería raras veces, ok, en cualquiera de los dos casos. Y finalmente tenemos never, ok, never. Esos son los frequency adverbs, perdón, que estuvimos viendo el día de ayer, ok. Lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir un frequency adverb y usted nada más me dice una actividad que haga utilizando ese frequency adverb, ok. Por ejemplo, alguien me pudiera decir uno de los 5 o de los 6 frequency adverbs que vimos y voy a tratar de hacer una oración con ese frequency adverb. ¿Alguien que me quiera decir uno? Usually. Usually, ok, Enrique. Usually. Vamos a ver, voy a pensar en una actividad que yo hago usually. Por ejemplo, I usually listen to music in the car. Ok, I usually listen to music in my car, in my car. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ok, pensar en una oración con el frequency adverb que yo le dé, ok. Ahora no vamos a completar oraciones, sino que vamos a hacer lo contrario. Yo le doy el frequency y usted piensa en la oración. Recuerde que los frequency adverbs siempre van después del sujeto, ok. Siempre van después del sujeto. Entonces, I, y luego ponemos el frequency adverb que yo le diga. ¿Ok? So, vamos a iniciar. Let's see. Marisela, voy a empezar con usted. Va a utilizar never. Dígame una oración utilizando never. I never drink wine. Ah, ok. Next. Excellent. I never drink wine. Perfect. That's correct. Okay, thank you. Let's see. Ahora voy con René. Okay. René, your frequency adverb is sometimes. Okay. I sometimes send email at work. Okay, I sometimes send emails at the work. Excellent. Thank you. Let's see, Clelia, you're next. Hardly ever. Hardly ever. That is your frequency adverb. Eso sería con el que va a ser la oración. Con hardly ever. I hardly ever drink beer. Okay, I hardly ever drink beer. Okay. Una vez en cuando no hace mal, ¿verdad? Okay. All right, let's see. Thank you. Let's see, Wilbur. Let's see, Wilbur. Your frequency adverb is often. Often. I often watch TV in the morning. I often watch TV in the morning. Excellent. Okay. Thank you. Bienvenidos para los que se van incorporando. Ahorita nada más estamos practicando, ok, haciendo oraciones con frequency adverbs, ok. Yo les doy un frequency adverb y usted piensa en una actividad de acuerdo a ese frequency adverb, ok. Así que yo se lo voy a dar y usted nada más piensa en la actividad. Ahorita estamos con unos compañeros para que vea cómo funciona. Let's see, Enrique. Your frequency adverb, Enrique, is always. Always. I always watch in the morning. I always. No le escuché la frase. I always watch in the morning. Me dice wash. I always wash. Yes. Wash qué? Lavar el qué?
¿Cómo dice bañarse? Ah, bañarse sería take a shower. I always take a shower in the morning. Excellent. Okay, I always take a shower in the morning. Perfect. Thank you. Vamos a ver, ahora voy con Karen. Let's see, Karen. Your frequency adverb is sometimes. Sometimes. Okay. I sometimes eat cereal for breakfast. Okay, I sometimes eat cereal for breakfast. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Jorge. Hello, Jorge. Your frequency adverb is never. Hello, good night. Hello, hello. Sorry, good evening. Don't worry. ¿Cuál me dijo? Perdón. Never. Never. Okay. I never drink soda. Ah, okay. I never drink soda. Good for you. Okay, good for you. Thank you. Vamos a ver, José. ¿Está disponible, José, o está busy? Que por veces va manejando, así que por eso le pregunto. Alright, probablemente va ocupado, ok. Si no, ahí me activa el micrófono, José, y con gusto le pregunto, ok. Si no, don't worry, ok. Si no, no se preocupe. Vamos a ver, Yolanda. Yes. Ah, ok, ¿está disponible, José? Yes. Ah, ok, excelente, ok. So, your frequency adverb is always. Always. I always breakfast in the morning. I always have breakfast. Ahí nada más nos hace falta el verbo. I always have breakfast in the morning. Excellent. Okay. I always have breakfast in the morning. Excellent. Thank you, Jose. Let's see, Yolanda. Now, your frequency adverb is usually. I usually listen to music on weekends. Okay, I usually listen to music on the weekend. Perfect. Vamos a ver, Merari. Hello, Merari. Welcome. Your frequency adverb is often. Hello, teacher. Perdón? Often. Often. I often watch TV after work. I often watch TV after work. Okay, excellent. Thank you. Y finalmente vamos con Roxana. Hello, Roxana. Your frequency adverb is hardly ever. Hardly ever. Roxy, are you there? Okay. Mientras Roxy nos responde. Por acá teníamos otros ejemplos, ok, que estuvimos viendo el día de ayer y hacíamos énfasis en el uso de sometimes, ¿verdad? La mayoría siempre están después del subject, for example, I always, I usually, I never, I sometimes, ok, pero en este caso utilizamos el sometimes de tres maneras diferentes y le hacía mención que en la plataforma tenemos habilitadas esas dos formas, ok, así que pero también la tercera se puede utilizar, nada más que en la plataforma no está habilitada, ¿ok? Para el ejercicio que vimos el día de ayer, ¿verdad? Hello, Roxana. Hello, hello. Ahora sí la escuchamos. Ay, sí. Lo siento. No problem. Está dando, ok. Ah, ok. Sería, I hardly ever listen to music. Ah, ok. I hardly ever listen to music. Ok, thank you, Roxana. Thank you so much. All right, entonces ahí tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la parte de las questions y vamos a hacer una práctica muy fácil de questions, ¿ok? Las preguntas, el primer tipo de pregunta que vamos a hacer es do you ever, ¿ok? Do you ever, esa es la pregunta, ¿ok? Do you ever, ¿qué significa do you ever? Alguna vez, ¿ok? Alguna vez, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es poner nada más do you ever y luego ponemos cualquier activity, ¿ok? Por ejemplo, do you ever eat cereal for breakfast, ¿ok? Do you ever eat cereal for breakfast, ¿ok? Como es, si se fija como la pregunta empieza con do, es una yes no question, ¿verdad? Por lo tanto, podemos responder con yes I do or no I don't, ¿ok?
es muy fácil responder ese tipo de preguntas, ya que únicamente decimos yes I do or no I don't, ya que es una yes no question, ¿ok? Así que vamos a practicar esa parte primero, ¿ok? Do you ever eat cereal for breakfast? Le voy a hacer la misma pregunta, pero solo quiero que me diga yes I do or no I don't, ¿ok? Very simple. Va a ser con diferentes complementos, con diferentes actividades, ¿ok? Con diferentes complementos. Let's see, Yolanda. Your question is, do you ever drink coffee at night? Yes, I do, teacher. Okay, yes, I do. Excellent. Let's see, Merari. Do you ever watch series on Netflix? Yes, I do. Okay, perfect. Let's see, Wilbur. Do you ever play basketball? Yes, I do. Okay, nice. Let's see, Jorge. The question is for you. Do you ever play video games? Yes, I do. Okay, excellent. Okay. So, aquí la mayoría me dijo yes, okay? Entonces no hay ningún problema. Pero eso sería la primer parte de respuesta que podemos dar. Yes, I do or no, I don't. ¿Por qué? Ah, porque la pregunta empieza con do. Okay, es una yes, no question. Por lo tanto, puedo responder con yes, I do or no, I don't. Otro tipo de respuesta que le puedo dar a esta pregunta es la siguiente. Utilizar un frequency adverb entre el sujeto y el auxiliar en este caso, que es tú. ¿Okay? Entonces, usted me puede decir, en caso es afirmativo, ¿verdad? Porque en caso es afirmativo, vamos a poder utilizar desde always hasta hardly ever. Porque never sería negativo. Y vamos a ver cómo utilizamos never para negativo. ¿Okay? Pero en este caso podemos utilizar... Si usted hace la actividad, podemos utilizar yes, I, y luego qué tan frecuentemente lo hace, ¿ok? Por ejemplo, si me pregunta a mí, teacher, do you ever eat cereal for breakfast? Yes, I usually do. Y puede incluir cualquier otro. Yes, I sometimes do. Yes, I often do. Yes, I always do, ¿ok? Así que podemos incluir también el frequency adverb entre el sujeto y el auxiliar, que sería tú. Ok, nada más para la respuesta, ¿verdad? Así que ahora nuevamente les voy a hacer una pregunta y quiero que me responda utilizando cualquier frequency adverb menos never, ¿ok? Porque never va a ser para negativo, pero ya vamos a ver cómo utilizamos never en la respuesta, ¿ok? Así que si aplica para usted, me puede decir desde always hasta hardly ever, ¿ok? Vamos a ver, le voy a hacer la pregunta. Disculpe, Enrique, se le escuchó un poco cortado. Decir algo, si no hablo, ¿cómo respondo? No. ¿Cómo responde con no? Sí. Va, ya la vamos a ver. Primero vamos a ver la parte afirmativa. Ajá. Ya vamos a ver cómo sería en caso no lo hace. Ajá. Primero vamos a ver la parte afirmativa. Let's see, le voy a preguntar a Karen. Let's see, Karen. Do you ever drink water? Do you ever drink water? Yes, I usually do. Okay, yes, I usually do. Excellent. Let's see, voy con Marisela. Let's see, Marisela. Do you ever... check your cell phone? Do you ever check your cell phone? Yes, or I always do. Okay, I always do. Nice. Let's see, Clelia. Do you ever do your homework? Uh-huh. Do you ever do your homework? Repeat, teacher. Do you ever do your homework? Hacer la tarea. Uh-huh. Do you ever do your homework? Yes. Uh-huh. Yes, often do. Uh-huh. Yes, I often do. Excellent. Yes, I often do. Uh-huh. Yes, I often do. Thank you. Vamos a ver, Dagoberto. Hello, mister. Do you ever... read a book? Yes, I usually read a book. Okay,
Y también lo podemos hacer de manera corta, ¿verdad? Yes, I usually do. Y no hay ningún problema. And finally, vamos a ver Marina. Marina, do you ever take pictures with your cell phone? Yes, I always do. Okay, yes, I always do. Thank you. Okay, nice. Entonces, si se fija, podemos utilizar también un frequency adverb. Así que la primera sería decir nada más, yes, I do, no, I don't. Y la segunda sería utilizar un frequency adverb. Como sabemos que sometimes, ok, porque también podemos utilizar sometimes, ¿verdad? Pero como sabemos, sometimes puede estar en diferentes lugares, así como vimos en las oraciones. También lo puede ser para las respuestas cortas. Podemos poner el sometimes al inicio. Ah, sometimes I do, ok. Sometimes I do. Esa sería otra opción que tenemos para sometimes, ¿verdad? La tenemos en las oraciones y también la tenemos para las respuestas cortas, ¿ok? No lo voy a poner rojo para que no se confunda, lo voy a poner negro, ¿ok? Sometimes I do, ¿ok? Sometimes I do. Sometimes es el único, ¿ok? Los demás siempre van a ir después del sujeto. Y finalmente, como me preguntaban ahí, para la negativa tenemos no, I don't, ¿ok? Y never es el único que podemos utilizar para negativo, ¿ok? De ahí los demás, es afirmativo porque aunque sea raras veces, lo se hace, ¿ok? Aunque sea hardly ever, se hace la actividad, pero en el caso de never es que nunca se hace. Entonces, para negativo, tendríamos que decir I never do, ¿ok? O decimos no, I don't, o no, I never do, ¿ok? No, I never do. Ajá. Así es como sería la manera negativa. Voy a tratar de hacerles preguntas para que me digan no, I don't o no, I never do, ¿ok? Que sean cosas así súper astrales. Por ejemplo, quiero ver, le voy a preguntar a José Palacios. Let's see, José. Do you ever go to the gym in the morning? No, I never do. Ok, excellent, ok. Sí, sé que es difícil. Have a question, profesor. Ajá, tell me. Una pregunta. En este, para utilizar el, ya sea, de una sola vez solo el do en el negativo, I don't o I never, ¿cuál es como el frequency adverbs normal que debo de usar? O por ejemplo, la frase tradicional que ocupan. La más tradicional sería no, I don't, que sería la respuesta corta. Ajá. Ya el frequency adverb es nada más como a modo de aclaratoria. Usted le dice que tan frecuentemente lo hace, pero como es una yes, no question, usted fácilmente puede decir yes, I do, no, I don't. Okay? Ya incluirle... Lo formal es yes, I do. Ajá, exacto. Ya al agregarle el frequency adverb es algo extra que usted lo está haciendo a modo de aclararlo, ¿verdad? O es opcional, pero no es 100% obligatorio ponerlo todo el tiempo, ¿verdad? Ok. Yeah. Thank you. Yeah, no problem. Let's see, Yolanda. I have a question for you. Do you ever play video games at night? Play what? Video games. No, I never do. Okay, perfect, okay. So, así es como respondemos, okay. Podemos hacerlo de la manera corta o utilizamos un frequency adverb, okay. Así que ahí tenemos esa pregunta, okay. Do you ever? La segunda pregunta que vamos a ver es la siguiente. Ya les voy a dar oportunidad para que hagan preguntas, okay. O sea, utilizando la estructura, ¿verdad? Primero quiero enseñarles ambas para que escribamos con las dos estructuras, okay. Vamos a ver la siguiente que sería how often, okay. How often. Ahora, si se fija en este caso, how often no es una yes, no question, sino que how often es igual a como que nosotros digamos what, who, where, ok, o incluso why, ok, que si no recordamos, eso se llama information questions. Entonces, para una information question no puedo decir yes, I do, no, I don't, sino que respondemos con una complete sentence, ok. Acá tiene la estructura de cómo utilizamos el how often, ¿ok? El cual significa qué tan a menudo, ¿ok? Qué tan a menudo. Entonces vamos a tener el how often.
Luego vamos a tener el do or does, depende del sujeto, ¿ok? Y finalmente vamos a poner un activity, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo por ahí para que vean cómo utilizamos el how often, ¿ok? ¿Cómo utilizamos el how often? Aquí tengo el ejemplo, ¿ok? How often do you go to the gym? ¿Ok? How often do you go to the gym? Entonces, fíjense, tengo el how often. Estoy utilizando do porque estoy utilizando you, ¿verdad? Porque es una pregunta personal. Y luego tengo the activity, go to the gym. ¿Ok? Entonces, como dije anteriormente, en ese tipo de preguntas no podemos decir yes or no. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es identificar la actividad, ¿ok? Y hacerla personal, ¿verdad? Y poner el frequency adverb. Entonces, ¿cuál sería la actividad aquí? No me diga el frequency adverb, solo dígame la actividad. ¿Cuál sería la actividad? Ir al gimnasio. Go to the gym. Entonces, ¿cómo haría una oración completa sin utilizar el frequency adverb, pero utilizando la actividad? I usually go to the gym. Ok, eso sería con el frequency adverb, pero sin el frequency adverb sería I go to the gym. Ok, pero... Every day. Ok, ya vamos a ver esa parte. En este caso, como la pregunta es con how often, tenemos que poner, tenemos que poner un frequency adverb, ¿ok? Que son los que acabamos de estudiar, ¿verdad? Normalmente, acordémonos que los frequency adverbs siempre van después del sujeto. Entonces, para responder how often, simplemente tomo la actividad que está en la pregunta y le pongo un frequency adverb, ¿ok? Entonces, aquí en este espacio, vamos a hacer lo mismo que hicimos el día de ayer, ¿ok? Únicamente poner un frequency adverb depende de nuestra rutina, ¿verdad? De qué tan seguido lo hagamos. Por ejemplo, teacher, how often do you go to the gym? I never go to the gym, ¿ok? I never go to the gym. Entonces, eso va a ser a manera personal, ¿ok? En este espacio vamos a poder responder la pregunta con how often, ¿ok? Utilizando un frequency adverb, cualquiera de los que hemos visto hasta el día de ahora. También podemos utilizar frases como la que nos dijo Yolanda, por ejemplo, every day, every week, every Saturday, pero en ese caso vamos a tratar de utilizar los frequency adverb, ya que son esa parte en la que estamos practicando ahorita, ¿ok? No que la parte que ella me dijo también se puede, ¿ok? Así que le voy a hacer esta pregunta a alguien para ver si la podemos, a ver qué frequency adverb me dice, ¿ok? Vamos a ver. Teacher, I have a question. Tell me. In this case, no, en este caso no debería yo de poner cada cuánto voy al gimnasio. O sea, usualmente yo voy al gimnasio durante la semana, durante los fines de semana, sí, o en se, la noche. Sí, no, se puede. Solamente sí, sí se puede, pero ahorita estamos viendo la parte de los frequency adverbs. Entonces, lo más indicado sería utilizar un frequency adverb. Por ejemplo, I usually, I never, I often. Porque eso es lo que nos está pidiendo la pregunta con how often. Pero si usted me dice pero no every queda day. Corta la respuesta. Sí queda corta, pero no me quiero extender con los, con los, con los tiempos, con los, con los, con la frase de tiempo, porque eso es para otro tema. Ajá. Ahí sí me llevo otro día para explicar todo eso de los días. Ajá. Pero sí se queda un poco corta, pero ahorita estamos practicando nada más los frequency adverbs. All right. Entonces, vamos a ver. How often do you go to the gym? Let's see. María Pedrina. Hello, María. Tell me, how often do you go to the gym? Luego voy con Raúl. Hello, teacher. Hello. I usually go to the gym. Okay. In the morning, in the afternoon, no sé. In the morning. Okay. Okay. Let's see. What about you, Raúl? How often do you go to the gym? Luego voy con Merari. Okay, if not, let's see, Merari. How often do you go to the gym? How often do
Ay, no sé, teacher. No sé cómo contestar. Acá lo tenemos, es la respuesta. Solo le ponemos un frequency adverb ahí en ese espacio. How often? Hardly ever. Ahí solo utilizamos un frequency adverb, ya sea often o hardly ever o usually, cualquiera, el que se prefiera. Cuando responde. Ajá, a la hora de responder. Ajá. I usually go to the gym. Okay, I usually go to the gym. Excellent. Entonces así respondemos fácilmente. Let's see, Roxana. How often do you go to the gym, Roxana? I sometimes go to the gym. Sometimes. Sometimes. I sometimes go to the gym. I go to the gym. Okay, excellent. Voy a hacer una, la siguiente pregunta con otra actividad. Okay, aquí tenemos la actividad de go to the gym. Voy a poner con otra actividad. How often do you eat pupusas? Okay. How often do you eat pupusas? Let's see, Clelia. How often do you eat pupusas, Clelia? I usually eat pupusas. Excellent. I usually eat pupusas. Perfect. Let's see, Karen, how often do you eat pupusas? I hardly ever eat pupusas. Okay. Excellent. Let's see, Rene. And a question for you, Rene. How often do you play soccer? Okay, I hardly ever play soccer. Okay, excellent. Thank you. Wilbur, how often do you play soccer? I sometimes play soccer. Excellent. Okay. And finally, Enrique. Enrique, your question is, how often do you watch movies? Luego voy con Marina. Enrique, how often do you watch movies? I sometimes watch the movies. Okay, perfect. Marina, how often do you watch movies? I usually watch movies. Perfecto. Excellent. So, así es como hacemos o así es como respondemos, ¿ok? La primera sería una yes no question, así que nada más podemos decir yes I do, no I don't, ¿verdad? Muy fácil. Pero en este caso, como tenemos una information question, automáticamente no podemos responder solamente con yes or no, sino que tenemos que hacer una oración completa utilizando la actividad que nos menciona la pregunta. Okay. Podemos hacer lo mismo con una tercera persona, ¿ok? Nada más que si se fija en este caso, el auxiliar va a cambiar, porque por ejemplo, your sister sería she, ¿ok? Entonces por eso pongo does, ¿ok? Acordémonos de eso que es parte del simple present, ¿verdad? En este caso utilicé do porque estoy hablando de you. Luego tenemos, how often does your teacher listen to music in class? En este caso, your teacher, estamos hablando de él, ¿verdad? So he, por eso estoy utilizando does. Ahora, ¿cómo hago para responder ese tipo de preguntas? Nuevamente, tomo la activity, ¿ok? Incluyendo el verbo, ¿ok? Incluyendo el verbo. Por ejemplo, la segunda pregunta sería, how often does your sister play video games? El sujeto de la pregunta sería my sister, ¿verdad? My sister. Luego tengo que poner qué tan a menudo lo hace. En este caso, my sister, voy a poner hardly ever, ok, que sería el frequency ever, y luego pongo el verbo junto con el complemento, ¿verdad? Que sería parte de la actividad, que sería plays video games, ok. Aquí en este caso son varias cosas a las que le tengo que poner atención, pero principalmente
es cambiar el verbo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando third person singular. ¿Ok? Estoy utilizando la tercera persona, que en este caso es my sister. Vamos a ver, ahora me ayudan a hacer la tercera pregunta. How often does your teacher listen to music in class? ¿Cuál sería el sujeto? My teacher. Podemos poner he. Uh-huh. Para simplificarlo, he. Luego, ¿qué iría? Never. Ok, never. Ok. Ajá. Luego, ¿cuál sería el verbo? Listen. Ajá. ¿Y lo cambio o no lo cambio? Sí, lo cambio con ese. Ajá, con ese, ¿verdad? Listens. Ajá. Y to music in class. Ajá. Excelente, ok. He never listens to music in class. Ok, excelente. En este caso, ya respondí la pregunta. Si se fija, es una pregunta con una respuesta completa. Porque la pregunta es con how often. Es como que tengamos una information question. Por lo tanto, respondo de manera completa. Ok. Hasta el momento, las únicas WH questions que habíamos practicado eran what, where, when, y ahora tenemos how often. Ok, how, ¿verdad? Creo que son las únicas cuatro que habíamos practicado. Ahora tenemos una más para nuestra lista, que sería how often. Ok. How often. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña conversación en grupo nuevamente. Pero lo que quiero que haga ahorita es lo siguiente. Va a escribir 5 questions, ok, 5 preguntas para sus compañeros, ok, para sus compañeros de grupo. Uno sabe con quién les va a tocar, pero necesito que hagan 5 yes, no questions, perdón, 5 preguntas, las cuales pueden ir mezcladas ahí entre yes, no questions y preguntas con how often, ok. Por ejemplo, aquí tengo, yo hice 3 do you ever y hice 2 how often, ok. La primera que puse es, do you ever watch movies? How often do you play video games? Do you ever cook dinner? How often do you wash your car? Do you ever drink beer? Ok. Así que usted nada más tiene que escribir 5 preguntas. Ok. Pueden ser yes, no questions o preguntas con how often. Ok. Si las quiere hacer todas con do you ever, no hay problema. Si las quiere hacer todas con how often, no hay problema. Pero recuerde siempre, cualquier actividad siempre lleva un verbo, ¿ok? Un verbo y un complemento. Por ejemplo, watch movies, play video games, cook dinner, wash your car, and drink beer, ¿ok? Si se fija, todas son actividades, es decir, todas llevan un verbo y un complemento. Así que les voy a dar un minutito para que escriban las 5 preguntas. 5 questions. Con do you ever o how often. Si se fija en la pregunta de how often, siempre tenemos una yes no question dentro de ella, ¿verdad? Tenemos do you play video games? Do you wash your car? Ah, how often. Ok, ¿qué tan a menudo? How often. A few seconds more. Recuerda incluir el verbo. Obviamente el verbo no va conjugado, ¿verdad? Porque todas las preguntas van a ser personales. Do you ever? How often do you? Do you ever? How often do you? Una consulta, ¿qué significa ever, teacher? Que no lo. Ah, ok. ¿Alguna vez? Acá tenemos. Do you ever? Alguna vez. Perfecto. Uh-huh. Gracias. Yes. Ahorita no vamos a practicar aún con third person, ¿ok? La próxima semana, cuando hagamos un medio repaso, ahí les voy a incluir cosas de third person. Ahorita quiero que nos enfoquemos nada más en practicar lo que uno hace, ¿verdad?
Ya luego vamos a seguir practicando lo de third person, que igual no está de más que lo practiquemos, pero por ahorita necesito avanzar en esta parte. All right. Okay. A few seconds more. All right. So, recuerde que si le hacen una pregunta con do you ever, puede responder fácilmente yes I do, no I don't, ¿verdad? Pero si le hacen una pregunta con how often, recuerde que tiene que dar la oración completa utilizando la actividad que le pregunté, la que le preguntaron, ¿ok? Por ejemplo, how often do you play video games? Ah, I never play video games, ¿ok? Recuerde siempre dónde va a ir la posición del frequency answer. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Enrique, Jorge y Raúl, yo decido, okay, le digo, ok, Enrique, mi primera pregunta va para usted, ok, y le hago la pregunta a Enrique y él me responde, ¿verdad? Y luego digo, ok, la segunda pregunta, Jorge, le voy a hacer mi segunda pregunta, ok, y le hago la segunda pregunta hasta acabarme mis 5 preguntas. Luego, otro compañero va a hacer sus 5 preguntas y ya me va a tocar responder a mí, ¿verdad? Ahí, entre más practiquemos, mucho que mejor, ok. Así que voy a abrir las salas ahorita. Por favor, acepte la invitación y recuerde, vamos a practicar nuestro speaking respondiendo preguntas, ¿ok? So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello, Jorge, ¿acepta la invitación o no? Hello. Hello, teacher. Let's see, ¿quién va a empezar a preguntar? Yes. Ya comenzamos. Do you ever write letters, Sana? Yes, I do. Okay. Dagoberto, do you ever take a break in your work? Marina, how often do you wash your hands? Wash your hands. I usually wash my hands. Excellent. Dagoberto, how often do you help your wife to cook a dinner? Tiene apagado el micrófono, Dagoberto. Tiene apagado el micrófono. I don't understand. Se hace el sordo mejor. How often do you help your wife to cook a dinner? I ever help my wife cook a dinner. Okay. Okay. Finally, teacher. Yes. Okay, excellent. Let's see, ¿quién sigue? Okay, Yolanda. Uh-huh. Do you ever drink soda? Do you ever drink soda? No le escuchamos, Yolanda. I never drink soda. Okay, uh-huh, perfect. Marina, do you ever eat bananas? Yes, I do. Excellent. Roxana, do you ever sleep in the world? No, I don't. Perfect. Okay, Marisela, nuevamente. Sí. Do you ever eat meat in the lunch? Yes, I do. Excellent. Okay. Who's next? ¿Quién sigue? Sigo yo con Marisela. Okay. Marisela, how often do you eat
beans. I never. Repítame, por favor. Okay. How often do you eat beans? Beans. Uh-huh. Sí, ya le iba a decir, yo voy, no come frijoles. Cada vez que lo había entendido, no le confundí cerveza, le había. Okay. Voy con Clelia. Okay. Do you ever eat potato chips? Con el audio. Ok, entonces. Hello. Hello, teacher. Uh-huh. ¿Cómo vamos? Bien, estamos practicando, solamente que como que Raúl tiene problemas con el audio, no lo logramos escuchar. Ok. Sino que nos hagan en el chat las preguntas, Raúl. Si tiene problemas con el audio. Ajá. No la puede escribir en el chat y nosotros la respondemos. Solo nos dice para quién es. Vamos a ver, Jorge, si me quiere hacer una pregunta mientras Raúl escribe. Ah, ok. Ajá. Yes, teacher. How often do you listen to music? I always listen to music. Uh-huh. Enrique, ask me one question. How often do you drink beer? I rarely drink. Uh-huh. Aunque no me crean, I rarely. Diga la verdad. No se cree. Come on. ¿Qué van a pensar de mí? No, para que nos invite. Ah, okay. Jueves de cheros, right? It's back. Sí. Okay, let's see. Enrique, I have a question for you. Do you have a car? ¿Tiene carro? Yes, I don't. Yes, I do. Uh-huh. So ahí sería. Yes, I do. How often do you wash your car? I usually wash my car. Perfect. And let's see, Jorge, my question for you is. Está preguntando Raúl. Ah, okay. Está preguntando Raúl. Jorge, how often do you play soccer? Dice Raúl. I play soccer sometimes. Ah, okay. I play soccer sometimes. Excellent. Jorge, I have another question. Okay. Do you ever go to a party? Yes, I do. Ah, okay. Ya ve que no solo soy el vicioso. Y a mí me quieren meter eso. Okay. Ya terminaron todas las preguntas, ¿no? Yo todavía tengo una. Ah, ok. Si quieres, se la hace a Enrique. Para que responda Jorge. Ajá. Déjala a Jorge porque Jorge no ha respuesto ninguna. Que la responda por chat. Ah, ok. Ajá. A Raúl. Ok. Ah, sí, perdón, a Raúl. Do you ever take a shower? Dígale que yes, Raúl. Póngale ahí en el chat que yes. No se deje. Ahorita lo está pensando. A ver si es siempre always. Perdón. No, güey, parece. Bueno, mientras en todo lo que responde, voy a ver cómo va el otro grupo y ya casi regresamos al grupo principal, ¿ok? Ok, thank you, teacher. For my work. Hello. Okay. Did you finish? ¿Terminamos? No. No. Okay. Acabamos de empezar con Ernesto, así que ahora le vamos a preguntar. Ok, ajá, agárrenlo. Okay. Ernesto.
Do you ever listen to music in the church? No, not listen complete. Do you ever listen to music in the church? Yes, I always listen to music in the church. Okay, excellent. Ah, Ernesto, creo que no estaba en la explicación, ¿verdad? Cuando son unas yes, no question, ahí podemos hacerla solo como yes, I do, no, I don't. Se puede responder así de manera corta. Ya cuando le hagan la pregunta con how often, ahí sí hacemos la oración completa, así como usted le acaba de decir ahorita. Por ejemplo, si Karen le hubiera preguntado how often do you listen to music at church, ahí si usted dice, ah, I always listen to music at church. Ajá. Ahí nada más para porque igual, de la manera que se lo dijo, también se puede, nada más ahí para que estemos. Sí, la forma, lo que yo le preguntaba es, yes, I do. Ah, ok, excelente. Nice. Ok. Vamos a ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta a mí antes de que regresemos al grupo? Teacher. Ajá. Do you ever drink tequila? No sé por qué me tienen, no sé si tengo cara de alcohólico o qué, pero ya como tres grupos que me van preguntando lo mismo. Uno, yes, I do forever. Uno con beer, otro con wine, no sé qué onda ahí. Pero no, I don't, ok, no, I don't. Es tendencia. Sí, Ernesto dice que sí, so, yeah. Ok, yes. Delicious. Ok. Ah, Karen también. Ah, ya la identifiqué también. Okay. Yeah. All right, entonces vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Thank you. Okay, welcome back. Okay, welcome. Teacher, I have a question. Okay. Tell me, Yolanda. Una de las compañeras preguntó si alguna vez te habías golpeado. Yo no sé si es, pues, ajá, ¿cómo se puede hacer esa pregunta? ¿Es alguna vez recibiste un golpe o alguna vez te caíste? Ahí estamos haciendo preguntas con el present perfect, que es un tema de, si no mal me equivoco, es preintermedio 3. Es con esa estructura. Entonces, que... Ahí sería, por ejemplo, sería la pregunta. Have you ever hit or have you ever injured? Ajá, ajá. No, but do you, entonces no podría ser en estos no, ejemplos. Ajá, no podría ser con do you ever or how often. Ajá. Do you ever hit your kid? Cualquier cosa, no, ¿verdad? Ajá, ahí tendría que ser have you ever. Ahí sí se puede, have you ever. Have you ever hit your head, por ejemplo? ¿Alguna vez te he golpeado la cabeza? Ahí sería have you ever, pero en ese caso es con do you ever, para es de frecuencia. No quiere decir que todo el tiempo nos estamos pegando en la cabeza, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Es por eso que ahí en ese no caso... No es posible. Ajá, no es posible con esa estructura. Uh-huh. Ok. Yes, excellent. Thank you. Ok, teacher. No problem. Uh-huh. Ok. So, ya con eso prácticamente finalizamos la sección 4.12. En esta parte, pues nada más tenemos un pequeño artículo, ¿ok? Y tenemos que completar la oración de acuerdo a lo que leamos, ¿ok? Así que ahí tenemos diferentes opciones. Ahí depende de lo que esté en el artículo. Así fácilmente nosotros podemos completar esta parte, ¿ok? Así que es nada más de lectura y de identificar, ¿ok? Para que lo podamos realizar. Ya con eso damos por finalizado la sección número 4. El día lunes vamos a iniciar con la sección número 5. Recuerde que el día de mañana no tenemos clase. Eso era nada más las dos semanas pasadas debido al número de videoconferencias que teníamos que cubrir. Pero en este caso, esta semana vamos bien. Así que el día de mañana no vamos a tener videoconferencia, ¿ok? Nos vamos a ver hasta el día lunes. Antes de irme, nada más quiero hacer énfasis en esta parte de vocabulary para que lo practiquemos durante el fin de semana, ¿ok? Por ahí me preguntaba alguien que si se puede adelantar en el examen. Para adelantarse en el examen no hay ningún problema. Incluso si usted de repente tiene algún problema
en alguna sección, no se preocupe, que el examen no le va a descontar puntos. Mi recomendación sería esa, ¿verdad? Que tratemos de avanzar un poco, trate de hacer unos cuantos ejercicios del examen final y asegurémonos por lo menos ese 80% para poder ser tomados en cuenta para el siguiente módulo, ¿ok? Ya que el día jueves de la siguiente semana necesitamos haber terminado ya las 5 secciones, ¿ok? Tenemos nada más hasta el jueves de la medianoche, hasta el jueves a la medianoche para finalizar la plataforma. Así que durante este fin de semana, si usted ya cubrió todas las secciones de la 4, trate de adelantar uno que otro ejercicio de ahí de la sección 5 o incluso del examen, ¿ok? Recuerde que el último examen tiene un peso del 40%, así que por ahí haciendo el examen podemos avanzar bastante en nuestro progreso y recuerde que no hay ningún problema si tiene alguna mala, lo podemos reintentar tantas veces como nosotros podamos y por supuesto si tiene alguna duda en cuanto a cualquiera de los ejercicios no duden en escribirme, ¿ok? Pero ahorita nada más solo para irnos con ese tipo de vocabulary porque en realidad no es nada así del otro mundo, solamente vamos a ver un par de sports, ¿ok? Sports. Ahora, yo sé que usualmente cuando tenemos sports, tenemos como tenis, soccer, golf, ¿ok? Pero normalmente hay algunos deportes que siempre van acompañados de un verbo en específico. Es como cuando decimos breakfast, ¿ok? Sabemos que es desayuno, pero cuando lo utilizamos en una oración, siempre va como I have breakfast, ¿ok? Es decir, que utilizamos un verbo y tiene un complemento en específico. Entonces, así pasa con algunos deportes, ¿ok? Siempre a la hora de utilizarlos en una oración, utilizamos los siguientes verbos, ¿ok? Tenemos play golf, ¿ok? Play golf, play soccer, play soccer, play football. ¿Cuál es la diferencia? Fútbol es American football, ¿ok? Fútbol americano. Y play soccer es el que nosotros conocemos como fútbol, ¿ok? Así que hay un poco la diferencia, ¿ok? Play soccer, que sería el fútbol latinoamericano, el gol y todo eso. Y el fútbol sería el American football. Luego tenemos go bike riding. Go bike riding. Así se llama ese deporte, ¿ok? Andar a bicicleta, pero así como montarla para competencias. Así como la gente que anda en las calles ahí con su bicicleta, así se llama ese deporte, ¿ok? O así se llama ese, el conjunto del verbo con el deporte. Go bike riding. Ajá. Go bike riding. Dígame. Dígame, Enrique. Como hacer ciclismo. Así es, hacer ciclismo. Así es, ajá. Hacer ciclismo. Luego tenemos go hiking. Go hiking, que sería escalar. Ok, go hiking, go hiking. Luego tenemos play baseball, ok, play baseball. Incluso acá podríamos incluir también softball, que usualmente lo juegan las chicas, ¿verdad? Play softball, play tennis, jugar tenis, play volleyball, ok, que es muy, muy fácil. Go swimming, ok, go swimming. Esa sería como la estructura, la mejor estructura para utilizarla para el deporte, ¿ok? Por ejemplo, I go swimming in the morning, I go swimming in the afternoon, in my free time I go swimming, ¿ok? Así es como es la mejor estructura que podemos utilizar, ¿ok? Obviamente también podemos decir I swim in the pool, ¿ok? Pero normalmente eso es lo más común de escuchar en inglés, ¿ok? Go swimming, ¿ok? Go swimming. Play hockey, play basketball, go ice skating, esquiar sobre hielo, go ice skating y go skiing, ¿ok? Go skiing, que sería ese tipo de deporte en el que van como para abajo de una montaña, pero sobre nieve, ¿ok? Go skiing, que sería este deporte, ¿ok? Go skiing. Entonces, así es como normalmente lo utilizamos y fácilmente ponemos un sujeto antes de eso, ¿ok? Y ponemos un complemento. Por ejemplo, I play basketball with my friends. I play soccer in the afternoon, ¿ok?
I go hiking on Saturdays. Okay. Así es como lo utilizamos. Sería el mejor complemento o el mejor verbo con cada uno de estos complementos que estamos utilizando para deportes. Okay. Eso no tiene nada que ver con gramática porque si se fija son solamente los verbos con el deporte. En la sección 5 nos vamos a enfocar en algo más. Okay. Pero creo que no está de más conocerlo. Así que le invito a que revise la sección 5.1 en la que usted va a poder encontrar esta parte. Okay. El día lunes lo vamos a volver a ver y vamos a hacer un par de oraciones nada más para asegurarme de que estamos utilizando el verbo correcto. Y ya con eso vamos a seguir con el siguiente tema. Ok, porque la redundancia. Ok, así que recuerde, por favor, trabajar en la plataforma durante el fin de semana. Si ya terminó la sección 4 y quiere avanzar, no hay ningún problema. Si quiere hacer el examen, no hay ningún problema. Recuerde que entre más avancemos es mejor. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden. Ok, so nos vemos el lunes. Have a nice weekend and have a good night. Ok. Okay, teacher. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye. Good night, Karen. Bye. See you Monday. Good night, professor. Bye. Good night. Good night.